y Deportivo Pasto se despidió de la Liga Profesional del Fútbol de nuestro país tras su caída 2-0 frente a Independiente Santa Fe en la capital de la República. El cuadro sureño termina con un balance aceptable en esta temporada 2020, teniendo en cuenta la consecución del cupo para el torneo suramericano en la próxima temporada y pelear por el cupo a la Copa Libertadores de América. El equipo nariñense tendrá que disputar su próximo compromiso en el mes de enero ante América de Cali, buscando cupo a la instancia final de la Copa Betplay de nuestro país. Los equipos clasificados para la instancia definitiva de la Liga Profesional del Fútbol de nuestro país son América, Equidad, Junior y Santa Fe. El cuadro nariñense tendrá una evaluación el próximo mes con la determinación del cuerpo técnico y la junta directiva para saber quiénes se harán parte en la próxima temporada de la escuadra nariñense y lo propio las unidades que abandonarán a la institución. El Club Deportivo Pasto en próximos días entrará a un receso en lo que concierne a la parte deportiva y pensará ya en su concentración para el partido de la Copa el próximo mes de enero.